Muchachones, dicen que este es el mejor juego para móviles. La descarga, la instalación, te lo voy a dejar abajo en la descripción, en el primer comentario. Y vamos a ver de qué se trata esta onda, porque muchos me han dicho que lo pruebe. Como pueden estar viendo, del juego que les hablo es el FIFA Mobile japonés. Mis queridos cracks, la verdad es que mira, de portada tenemos al gran Ronaldo Nazario, tenemos a Roberto Carlos y el gran Ronaldinho. Y como ven, están celebrando el primer aniversario. A ver, también les tengo que decir, este es un canal de PES, pero si quieren ver un poquito de FIFA Mobile, no lo sé, un poquito de FIFA de consola, abajo en la descripción también les dejo mi canal, en este caso de FIFA. Así es que síganme por ahí, que ahí estamos a tope. Y así sería el menú, mis queridos cracks. No les voy a mentir, yo ya he venido jugando, a ver, varios días y este juego me tiene súper enganchado. Y como ven, este es la plantilla que me he logrado armar. A ver, los jugadores son en teoría fácil de conseguirlos, al menos los normalitos, porque los de los eventos son una locura. Y como ven, a Kylian Mbappé me lo regalaron, o sea, yo no sé si lo siguen regalando, si ustedes se lo instalan, pero ahí lo tenemos al gran Kylian Mbappé. Me salió Courtois también, me ha salido este jugador de 105 de GRL. Así es que chicos, nada mal, al menos el equipo. A ver, si nos vamos a cuestión eventos, voy a saltar esto, estos anuncios siempre aparecen, no lo sé, ahí el anuncio del juego que quiere ahí que juegues a tope. Y como ven chicos, este es el evento que tenemos a día de hoy, ok, que tenemos básicamente, hay que conseguir puntitos y va sacando ahí algunos jugadores. Mira, por ejemplo, ahí tienes algunos iconos, se podría decir. Acá está Raúl, está Peter Sech, y vas ahí consiguiendo jugadores de 112 de GRL. La verdad es que es una verdadera locura. Si nos vamos también al evento de que dice WT21, te puedes dar cuenta que también en este caso tenemos la posibilidad de sacar cositas. Dicho sea de paso, vamos a conseguir rápidamente estos puntitos que es en entrenamiento, para que vayan más o menos familiarizándose con el juego. Vale, esto sería por ejemplo en la parte de los jueguitos de habilidades. Mira, yo no sé, los que juegan FIFA Mobile conocerán esto, los del PES no entenderán mucho, pero está guay. O sea, para que tú puedas superar o te puedan dar recompensas, tienes que jugar este juego de habilidades, lo cual ahora a mí me encanta, porque a ver, no es un partido como tal, pero te divierte. Uy, 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 me acabo de equivocar ahí. Espérate que se arma la tragedia. Dale acá. Vamos a sacar de nuevo. Ahí vamos a intentar darle toquecito otra vez acá. Estos son gatos o conejos. Yo no sé cómo se llamen. Pero bueno, esto es lo que aparece. Parte de lo que tenemos en estos juegos de habilidades, para intentar conseguir recompensas. Ahí nos dan la recompensa, chicos. Así sería más o menos la animación. Es muy parecido al FIFA Mobile, no les voy a mentir. Pero tenemos en este caso 37 puntos ya de lo que vendría a ser la bandera de Inglaterra. Y tú dirás, ¿para qué sirve eso? Pues con eso puedes canjear a cualquiera de estos jugadores. Mira, por ejemplo, un Sterling te costaría 250. Y bueno, la verdad es que hay varios jugadores, chicos. Sinceramente, pues se me va a complicar sacar alguno de estos. O si no, lo que puedes hacer es también conseguir acá por 50 puntos lo que vendría a ser cualquiera de estos jugadores. Que dicho sea de paso, vamos a ver si me alcanza, y al final del video pues hacemos un pack opening. Ahora, si nos vamos al tema de partidos, nos vamos a dar cuenta que tenemos en este caso diferentes, a ver, partidos o diferentes opciones. Puedes jugar ataque enfrentado. Ataque enfrentado, mis queridos cracks, es súper fácil, ok. Te dan 2 minutos y tienes que meter la mayor cantidad de goles. Mira, por ejemplo, ahí me acaba de encontrar rival Crypto Grab, este debe ser de, no lo sé, de algún país ahí inglés, porque se ha colocado ahí un nombrecito, al menos con la tipografía, que no esté en japonés. Así es que vamos a mostrarle rápidamente para que vean cómo es este modo de juego. Ahí arrancamos, chicos. A ver, los que juegan FIFA normalito, la verdad es que se pueden dar cuenta, o bueno, ya lo conocen. Pero yo quiero que se percaten cómo son las gráficas, chicos. O sea, sinceramente, a mí, o sea, en calidad gráfica se nota mejor que el PES, o sea, más que obvio. Y mejor que el FIFA normalito, no les voy a mentir. Mira, es que ahí las animaciones de los jugadores. Vamos a intentar ganarlo, me acaba de empatar. Cuidado, venga, otro gol más. Marcamos el 4-3, a ver si marco un gol más. De lejos, vamos a probar de lejos. El tiro, el arquero ahí lamentable. Bueno, a ver, vamos a intentar meter otro gol más. Tiro colocado ahí, mira, mira cómo va la animación. A mí me encanta, sinceramente. O sea, yo les invito a que se lo descarguen. No me han pagado ni nada por el estilo, pero para que ustedes lo puedan probar. Es que chicos, para salir de la rutina de los juegos habituales, está muy, pero muy bien. Vamos a darle ahí un tiro colocado. Uy, el arquero, 6-5, vamos a intentar ver si lo podemos ganar. Venga, 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 hay que hacer un gol más. No me lo puedo creer. Uy, acá la tragedia. A diferencia del FIFA normal, acá si le das muy fuerte, el balón sale para cualquier lado. Vamos a intentar hacer un gol ahí. Cuidado, el arquero, 7-5. Vamos 7-5, espérate que donde no llegue a hacer un gol más,
se me complica. Vamos a dar tiro colocado ahí. Marcamos el 8-6. A ver si puedo marcar un golito más. Un golito más para tener calma. Porque mira, mi rival. Bien, 9-7, yo creo que ya lo ganamos, ¿no? Una más me va a dar. Yo creo que lo hemos ganado, tiro colocado. Uy, mira, se fue afuera. Pero como han visto, esto es ataque enfrentado. Básicamente, te dan dos minutos. Tienes que meter la mayor cantidad de goles. Y como ven, pues he ganado yo el partido. Ahora, mis queridos cracks, para jugar un partido ya normalito, te vas al cara a cara, que acá está, bueno, en japonés, pero sería la segunda opción. Y acá tienes que, bueno, una vez más seleccionar y te va a emparejar, en este caso, con la persona que tenga, en teoría, la muy parecido en este caso, la cantidad de aficionados, que es como se llama básicamente en el FIFA. Mira, ahí por ejemplo yo tengo 15.200 aficionados, o copas, mejor dicho, copas, y el rival tiene 14.440. Acá vamos a ver la maravilla. Mira cómo es el juego. Quiero que vean estos detalles, ¿ok? Porque mira cómo salen de... O sea, es que la verdad a mí me encanta. Fíjese las animaciones ahí de... O sea, mira, uy, mi rival tiene a Leo Messi, a Cristiano Ronaldo, a Kevin De Bruyne. Pero miren, miren cómo ahí están los jugadores y toda la onda. Ahí, mis queridos cracks, yo no sé si pueden observar básicamente toda la interfaz en este caso del partido. Acá ya, como ven, es un partido 90 minutos. Cuidado que me hacen gol. A ver, lo bueno acá es que me he dado cuenta que los centros no están tan chetados como en el FIFA Mobile normalito, que es una verdadera tragedia. Aunque espérate, bien, ahí está. Cuidado que ganamos, me va a marcar gol. Uy, se acaba de tragar. Pero a lo que voy, mis queridos cracks, tienen en este caso diferentes cámaras. Mira, me voy a colocar para que puedan ver. Mira, voy a sacar ahí el balón. Vamos a despejar el balón y mira, tenemos, esta sería la cámara número 1, que es con la que se juega en el FIFA Mobile normalito. Tenemos la cámara número 2, que se acerca, o sea, es una locura. La verdad es que mira lo cerca que están los jugadores. Tenemos la cámara número 3, que es la cámara más leja, o bueno, más amplia. Se podría decir que se parece mucho al PES Mobile, pero la verdad es que las cámaras son mucho mejores, a mí me gusta. Por ejemplo, voy a hacer un ataque ahí, a ver si le logro hacer un gol. Espérate, a ver si le voy a dar un buen pase. Mira, ¿qué tal pase ahí? 5, 4, 3, 2, 1, cantamos el primero. ¡Golazo! Le acabo de meter gol. Estoy jugando con una persona, o sea, no es un bot ni nada por el estilo. Así es que mira las repeticiones. A mí la verdad es que las repeticiones me fascina, me encanta. Y puedo cambiar a la cámara número 4, que la cámara número 4 sería esta de acá. Se podría decir que es la cámara de transmisión en directo, o no lo sé, pero bueno. Tenemos 4 tipos de cámaras, lo cual, chicos, al juego lo hace ver una locura. A mí particularmente me encanta esta. Y como ven, al menos en cuestión de iluminación, el juego se ve muy decente, o sea, se ve muy pero muy bonito, con lo cual, chicos, la verdad es que es una locura. Vamos a intentar ganarte partido, a ver si puedo meter otro gol más. Dale ahí, por favor, dale ahí. A ver, un disparo de lejos para que lo vean. ¡Qué golazo! Disparo de lejos. Este es Jones, creo, ¿no? El jugador de Liverpool. Que mira ahí las caras, o sea, también las caras, les voy a decir que eso no es una locura. Pero mira, la verdad es que el sistema de repeticiones, la verdad es que, chicos, en partido enamora. A ver, una cosa que les tengo que decir también es que pueden hacer los cambios en movimiento. Por ejemplo, le das ahí a la flechita y puedes meter a... Yo tengo a Zinchenko, como se llama este de acá. Lo voy a cambiar ahí, mira. Y voy a quitarlo a... bueno, le das ahí al OK. Se cierra esto y acaba de meter otro gol en automático. Una cosa que me había olvidado de decirles es que lo bonito del FIFA, al igual que el FIFA Mobile normal, pues... en este caso, espérate, el sistema ahí de cambios no me había dado cuenta o no lo había visto. Qué bonito. Pero lo que les decía, o sea, si tú, por ejemplo, no quieres jugar o por X motivos quieres hacer otras cosas, el juego... dependiendo del equipo que tengas, pues juega de manera automática. O sea, tú no haces nada y vas en este caso ahí disfrutando del partido, ¿no? Intentar hacer otro gol más. Recuperamos ahí. A ver si puedo hacer ahí. Espérate, un disparo de lejos. Vamos a intentar hacer otro gol. Golazo, ya. Esto tiene pinta goleada. 4-0. Y mira ahí, mira la maravilla. Es que qué bonito, chicos. Ahí está Jones, espectacular, muy hermoso, muy precioso. Y mira cómo la clava. Vamos a intentar hacer gol con esta cámara, con la número 4, que lo acabo de cambiar ahora mismo. Es que mi rival es súper malo, chicos, mi rival es súper malo. Y se vino el quinto. A terminar el partido, tenemos un tiro de esquina a nuestro favor. Ojito que podemos hacer el gol ahí. Y marcamos otro gol más. Marca gol Thiago Silva. Como ven, chicos, la verdad es que... No, es que a mí me enamora, la verdad. Como les digo, yo llevo jugando ya días este juego y la verdad, chicos, o sea, es encantador, es maravilloso, es muy bonito. Y la verdad es que hay una facilidad para conseguir a los jugadores
también, con lo cual, chicos, eso enamora un poquito más. Sí me gustaría que tenga el sistema del idioma en español, pero tristemente no lo tiene. Pero como ven gráficamente, mira la carita ahí de Thiago Silva, o de, perdón, de Thiago Alcántara, y del el otro creo que era Asensio. Y miren, una cosa que les tengo que decir, cuando finalice el partido, al costadito aparece básicamente que tú puedes, en este caso, comenzar a grabar tu gol. O sea, por ejemplo, quieres grabar este gol, te da la posibilidad. O sea, es una locura, por ejemplo, ahí está y te aparece el gol, sistema de repetición muy bonita y toda la onda. O sea, lo puedes ver ahí, grabar en tu celular. Con lo cual, chicos, a mí la verdad es que es una locura. Si esto tuviera el FIFA Mobile, sería, o sea, el FIFA Mobile normalito, una locura. Podemos ver otro gol, por ejemplo, ahí. Te va a aparecer ahí, mira. Esto, por ejemplo, es un mensaje del celular en donde, o sea, si yo le doy a iniciar, se va a poner a grabar el partido el gol automáticamente. Yo no lo quiero grabar, con lo cual solo le doy a la pantalla. Y como ven, ahí está la repetición del gol que acabamos de marcar, ¿no? O sea, es una verdadera locura. Mira, mira, como si fuera en primera persona, cómo se vería Jones. La verdad, chicos, a mí, sinceramente, o sea, este tipo de detalles en un videojuego, al menos de móvil, o sea, es que me emociona mucho. Además, chicos, del gameplay que acabamos de ver, pues lo bonito es que tiene el apartado de ligas, que pues los que juegan FIFA Mobile sabrán de qué es, pero los que no saben es, básicamente se reúnen alrededor de más de 20 personas, 10, 5, lo que sea, y chicos, básicamente compiten con otras ligas, ¿no? Por ejemplo, voy a entrar una al azar, y como ven, acá hay un montón de personas en este caso, y puedes ver su equipo, ¿no? Inclusive puedes visualizar qué equipo tiene, si es bueno, si es manco, o no lo sé. Es que hay tantas cosas, la verdad, en este juego que tú puedes, en este caso, visualizar. Mira el equipo de este crack. Joder, si es que este debe estar jugando hace un montón de tiempo. Mira a Cristiano Ronaldo ahí. No, la verdad es que, ¿para qué miramos esto? Porque nos humilla, ¿no? Mira el tremendo equipo que podemos visualizar aquí. Sin duda alguna, chicos, este es un juegazo en donde, chicos, si quieren distraerse básicamente de la rutina del FIFA Mobile normal o del PES Mobile, pues chicos, yo la verdad es que les recomiendo que se lo instalen. Y para finalizar, vamos a despedir con Pack Opening. Voy a canjear en este caso las fichitas que tengo acá, bueno, que dan en este evento, que son 15. Lo voy a canjear por 15 puntos de bandera inglesa y vamos a tener un Pack Opening, que el Pack Opening es así. Vamos a ver si sale la animación, porque tiene la animación en este caso del FIFA de consola, aunque no en todos los jugadores. Pero bueno, tenemos 52 puntos. Vamos a darle acá. ¿O dónde está esto de los jugadores? Acá. Cualquiera de estos jugadores me puede tocar. A ver, ya me salió el de 104. Tengo 50. Dejen su super like, chicos, si quieren ver este juego en el otro canal. O sea, váyanse a mi canal de FIFA Mobile. Acá no creo que lo siga subiendo. Pero chicos, despedimos a lo grande. Like para que me salga el mejor. Vamos a ver, 5, 4, 3, 2, 1. A ver qué sale y si hay animación. La madre. ¡Oh, no! ¿Quién es? Es Jadon Sancho, ¿no? La madre, es que la cara no lo había conocido. Don Jadon Sancho.